Bienvenidos nuevamente a su segmento Somos Humanos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero antes de decirles el título del tema, voy a presentar a mis compañeras Rosy Carrera. Hola, mucho gusto. Silvia Camargo. Hola. E Irma Chávez. Hola, buenas tardes. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es te amo pero no te deseo, y para esto tengo una pregunta. ¿Cuánto dura el amor? Lo que dura, dura. Lo que dura, dura. Dicen, ¿no? Dice la gente. Dicen. Que lo que dura... Es un dicho. Lo que dura, dura es lo que el amor dura, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, te amo, pero no te deseo. Es muy común que, digamos, sí, amo a mi pareja, pero ya no quiero tener relaciones con ella. Oye, yo creo que, bueno, yo partiría desde abajo, ¿no? Es que es ahí, desde abajo. Sí, bueno, depende de qué tipo de te gusta, de qué posición tengas, ¿no? Exacto. O desde arriba. Parte desde abajo. A ver. Bueno, de esta idea cultural, ¿no? Que nos dicen que una pareja va a satisfacer todas las necesidades que tú tienes, ¿no? Y vas a encontrar una pareja que te va a llenar al 100%, tanto afectiva, emocional, sexualmente. Y pues yo creo que esto es casi imposible, o no casi, es imposible, es imposible, ¿no? Ajá, entonces imposible. Yo creo que en este tipo de, bueno, más bien pensándolo de esta manera, pues vemos el caso de como en este ejemplo, ¿no? En donde, bueno, sexualmente, pues ya no me llenas. A lo mejor sí compartimos hijos, nos la pasamos padre, nos vamos a comer, pasamos momentos juntos, pero a la hora de la intimidad es cuando, híjole, no sabes qué, siempre ya no quiero, ¿no? Y es que sí. También las personas vamos evolucionando, vamos cambiando. Con el paso de los años, la anatomía de nuestro cuerpo también cambia. Y pues ahí es donde la otra parte de la relación de pareja puede ir creciendo. A lo mejor los roles, a lo mejor la manera como se distribuyen las actividades dentro de la relación de pareja, de la familia, etcétera. Pero nos enfrascamos en estas áreas y descuidamos, como quedamos por default, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad va a estar ahí y no es un área donde trabajamos mucho. Uh-huh. Se va haciendo esa relación como de roomies. Bueno, ¿no? Creo que en uno de los programas que habíamos visto anteriormente, hablábamos de los embarazos, por ejemplo. Después de un embarazo, las relaciones sexuales también se modifican. Habrá gente que tiene más libido y otras que tienen menos. Uh-huh. Sin embargo, esto hace que también disminuya la cantidad de veces, porque ya hay un niño que te está interrumpiendo, ya hay un tiempo que tienes que dedicarle a otras personitas. O estás cansado. O estás muerta, cansado, feroz y sin ilusiones, y menos con deseos, ¿no? Claro. Entonces, esto también hace que se modifique. Otra de las cosas que yo creo que se hace que se modifique las relaciones sexuales son todos los paradigmas. Estas ideas o creencias que se convierten en tabús, que limitan la relación. Y yo alguna vez les platicando con ustedes decía, trabajando con un grupo de hombres, me decían, es que ella es mi mujer y es la madre de mis hijos, y con ella no puedo vivir sexo oral, no puedo vivir una relación de una manera diferente, porque eso se hace solamente con las prostitutas. Uh-huh. No con mi esposa, porque mi esposa es pura santa. Uh-huh. Igual que mi madre, ¿no? Y que esto es bien importante que hablas de los tabúes, porque sí pasa, ¿no? Que tengo mi amante porque ella sí permite el sexo anal, sí permite el sexo oral, pero mi esposa no. Y también esta parte, otro tabú que existe, son los juguetes sexuales, ¿no? Creo yo que también la monotonía muchas veces nos va a llevar a, pues ya me la sé. O sea, es como, si vio la misma película 20 veces, pues ya la 21 ya no la voy a querer ver igual. Entonces, pues acá pasa igual. Si siempre es igual, siempre empiezo de la misma manera, en el mismo lugar, siempre traigo los mismos calzones, pues no va a ser lo mismo. Pues, siempre va a ser lo mata mismo, pasiones, ¿no? Ándale, imagínate. Y si siempre va a ser lo mismo, entonces va a llegar el momento en el que me aburro. Pues también existen juguetes sexuales, existen posiciones, existen infinidad de maneras de vivir nuestra sexualidad. Y yo creo que una parte importante también es, tú como ser humano tienes que aprender a disfrutar tu propia sexualidad. Si tú no la disfrutas, puedes usar todos los objetos que quieras y tú misma no te das placer. Entonces, es aprender a vivir desde mi propio placer para poder compartir el placer con el otro. Así es. Y cuando la sexualidad no se vive así, I'm sorry, de verdad, al otro no se le va a parar, ni a ti tampoco. Y creo que esto también es importante. Yo he tenido, bueno, yo no,
han llegado a mí. Me han dicho. Han llegado a mi pareja. ¿Has venido, Ricardo? No, han llegado a mi pareja. Ajá. A consulta. ¿Terapia? Exactamente. Donde efectivamente, pues sí, nos queremos, nos amamos, pero ya en lo sexual, pues nomás no encajamos. ¿Y, ¿Y entonces, qué haces? Pues yo primero investigo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué les está sucediendo? Y muchas de las veces, en la mayoría de las ocasiones, me he fijado que es algo, un problema no resuelto de años atrás, no tiene nada que ver con la sexualidad. No, normalmente creo que todo va de la mano, ¿no? Si yo no tengo una buena relación de pareja, una buena comunicación, yo tenía una pareja que decían, bueno, tenían más de 15 años de casados, pero ahora él decía, es que no se me antoja. Y no es que no la quiera, la quiero mucho, pero hemos tenido tantos problemas en cómo nos comunicamos, en cómo nos tratamos, que ahora, si se enoja conmigo, oye, viene... Y a mí me llamaba mucho la atención porque le decía, es que eso solamente le pasa a las mujeres. ¿Cómo si se enoja conmigo mi pareja, ahora viene y me pide que yo me acueste con él? No me va a acostar con él. Los hombres también hacen lo mismo. Sí, claro. Sí. No es nada más típico de las mujeres, chicas, para que no se sientan que son las únicas. No, los hombres se ausentan. Hacen lo mismo, de la misma manera. Y que no es una forma de castigo. Simplemente no me nace tener relaciones contigo. Pero mira que te hace. Hay algo latente ahí que no resuelve. Pero estamos hablando de dos cosas, Silvia, porque es, por un lado es, yo te quiero, te amo, me gusta la vida contigo, pero no te me antojas. Y lo que tú estás diciendo es, sí te me antojas, pero las broncas internas no me permiten acercarme. No, te me antojas. Lo estoy hablando desde esa parte. Es lo que se cree. Es que son las dos cosas. O sea, son dos situaciones distintas. Porque una cosa es no tener el deseo y otra cosa es que a pesar de que lo tengas, no quieras el contacto con esa persona. No, porque aquí estoy hablándote de que no existe, no existe el deseo. Porque me caes tan gordo y te odio en este momento de mi vida que no quiero ni siquiera acercarme. Pues, pero es aquí como, la cosa es... Te voy a poner un ejemplo. Llega una pareja donde ella está muy enojada con él desde hace 10 años y él tiene el deseo, pero ella lo rechaza constantemente y también pues ahí se empieza a hacer un juego de... o una guerra entre ellos donde pues el hombre dice, es cuando yo quiera, pero cuando la mujer sí tiene el deseo, pues ahora te freno. Entonces empieza a haber un juego ahí. Claro, pero también está la otra parte que, con la que empezamos el segmento, que es, tengo una magnífica relación contigo. Ese es como, me parece para mí más delicado, porque sí tengo una magnífica relación contigo, sí te quiero, sí me llevo bien, pero a pesar de que hay una armonía en todas las otras áreas, sexualmente no hay esa motivación, no hay ese deseo, no hay ese gusto, pero no hay esa libido que nos permita tener esos encuentros. Ahí te diría lo que dijo Ricardo, Rosy, no es verdad, no todo está perfecto, parece que todo está perfecto, no, pero no está todo perfecto, obviamente claro no, que no, pero pueden funcionar estas parejas, pueden funcionar en todas las demás áreas. Pero no, ahí habría que cuestionarnos no necesariamente. Si realmente funcionan, porque uno de las dos partes, conozco un ejemplo, que pasa justamente esto, ¿no? Viven como hermanos. Padrísimo, se conocen desde muy chavitos, convivieron muchísimas, se casaron, ¿no? Viven una pareja, una vida de pareja padrísima, pero siempre como hermanos. Y a la hora de la relación sexual, uno de ellos ya no está a gusto. Nunca quiere, y el otro está muy deseoso, ¿no? Entonces, y él se siente completamente insatisfecho, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo están llevando padrísimo, así como por otro lado lo comentan. Y que es también porque a lo mejor le damos a nuestra pareja un rol que no le toca, ¿no? Sí, porque yo les platicaba, si yo veo a mi pareja como si fuera mi mamá o mi papá, inconscientemente, pues, ¿cómo voy a tener relaciones con mi mamá o con mi papá? Porque socialmente eso no está permitido. Ese es el punto, porque a lo mejor puede ser algo patológico, pero la relación funciona. La relación funciona desde desde roles no como pareja, sino como lo dices tú, como yo soy, yo mujer, soy la hija y yo... Las relaciones parentales. Exactamente. Pero para que el público lo entienda es cuando uno de los dos funciona como papá del otro. Y funcionan, o sea, se llevan bien porque embonan. Patológicamente si quieres, Silvia, pero embonan. Pero eso no permite el sano ejercicio de la sexualidad. Pues por eso es que acaban hartos, porque la verdad, como dice...
una, decía una pareja, si yo me acuesto con mi hija, ¿cómo me voy a disfrutar? Estoy cometiendo un incesto, si es mi hija. Y entonces ya no disfruto la sexualidad como es. Si yo me acuesto con mi papá, ay, no, imagínate, y es traer acá la imagen de del padre, estoy en la cama con mi padre, me está penetrando mi padre, pues no, con todo y que lo hagamos a lo mejor mentalmente y psicológicamente, porque eso es a nivel inconsciente, nivel real no me siento a gusto y por eso no disfruto toda la sexualidad plena. Sin embargo, esa es parte de tu sexualidad. Y entonces ese es un aviso, finalmente ese es un aviso de la relación de pareja. Y ahí hay algo inconsciente, hay un problema inconsciente. Porque es totalmente inconsciente. Aunque parezca que está bien, sí. Pero no es. Sí. Yo haría otra observación, ¿no? Tal vez saliéndome un poquito del tema del que están hablando, pero la sexualidad se vive también diferente en las diferentes etapas de la vida de la persona, tanto de hombres como mujeres. No podemos hablar de una persona que tiene 20 años igual si habláramos a una persona de 40, por ejemplo, ¿no? Las necesidades van a ser también distintas. Entonces, yo creo que también es el autoconocimiento y el ir platicando con nuestra pareja, tener el conocimiento, tener una buena comunicación, romper los tabúes de hablar de sexualidad incluso con nuestra pareja, porque no solo el tabú es hacia afuera, no es hacia los hijos, hacia la mamá, hacia el papá o hacia los amigos, sino también es incluso hasta con la pareja, ¿no? Entonces, saber que en las diferentes etapas de la vida va a haber diferentes maneras de vivir la sexualidad para también poder vivirla de una manera saludable y plena, ¿no? Así es. Yo creo que también ya para ir concluyendo, que también se nos está acabando el tiempo rapidísimo, pues platica con tu pareja, ¿no? Porque muchas veces tú deseas algo y si no existe esa comunicación sexual, pues menos va a haber una conexión sexual. Tiene que empezar todo desde la comunicación con tu pareja, desde el saber qué te gusta, qué le gusta al otro, qué nos está faltando. Y no verlo como una perversión tal vez, ¿no? O sea, el hecho de querer experimentar tanto lugares como juguetes o como posiciones tal vez, o diferentes maneras de vivir la sexualidad, no por eso eres un pervertido o con quién te estás acostando o en dónde lo viste, ese tipo de cosas, ¿no? Sino simplemente es, como por ahí escuché un día, ¿no? Los niños juegan con juguetes, los adultos jugamos con el sexo. Entonces, pues hay que jugar, ¿no? Y divertirnos y aprender también. Sí, y hacer pues varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde a lo mejor algún pequeño juego con dados hasta pues inventar la botella, por ejemplo. En algún momento sería interesante como dar opciones de los juguetes sexuales. Los podemos traer de los juegos. Claro. Oye, yo quiero comentar algo. Fíjense que en este tema de que te amo pero no te deseo, pues hay algo importante ahí que es el amor. Entonces, de verdad, o vuelvo a lo mismo como en el segmento pasado, hacer un acto de sinceridad y no vale la pena que ninguno de los dos se sacrifique o que sacrifique cualquier área de la vida. Y si hay amor, bueno, pues llegar a ese punto de negociación, de diálogo y de enfrentar lo que se tenga que enfrentar, como lo decíamos ahorita tú y yo, Silvia, ¿no? Que es, hay algo detrás que la sexualidad lo está manifestando y que finalmente tiene solución y que cuando se trata de amar es que yo estar bien y el otro también. Así es. Sí, yo creo que esto es muy importante, darnos cuenta que siempre va a haber cosas detrás que nosotros tenemos que solucionar, pueden ser creencias, paradigmas, historia familiar, historia ancestral, y todo esto ha causado un problema en la relación, y que también ser consciente de que muchas veces pueden ser enfermedades, que no lo vimos, pero que también desde las enfermedades es ya no te deseo, ¿no? Así es. Y entonces busco otra persona porque con otra persona pueda yo tener esta erección, en el caso de los hombres, o esta sensación, en el caso de las mujeres, de poder sentir atracción por una otra persona, sin embargo puede ser una enfermedad. Y no se cierren a esto. Y en algún otro momento esperemos hablar sobre ese tema. Gracias, Irma. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que el poder negociar y comunicar a nuestra pareja lo que necesitamos va a ser el punto de partida para poder solucionar los conflictos, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo las páginas de Facebook, Pro Educación Sexual, Silvia Camargo, terapeuta. Rosy Carrera y Ricardo Corvo, sexólogo, y nuestra página Somos Humanos también, y en Twitter Humano y Punto. Síganos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.